Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Feliz 2020. Estamos, bueno, disfrutando de Cabo Largo, un nuevo verano aquí en Mar del Plata. Y queríamos mostrarle el mar y compartir con ustedes esta temporada que ya comenzó. Y bueno, hoy tengo el placer de compartir el programa con el elenco de Departamento de Solteros. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Hola, bienvenidos. Bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Pisando la playa por primera vez en la temporada. Muy bien. Y bueno, con una semana increíble después del debut, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Felices, felices, ¿sí? Con la posibilidad de trabajar con los chicos, estar nuevamente en Mar del Plata, con una comedia romántica hermosa, un cuento maravilloso para toda la familia y teniendo la posibilidad de hacer una temporada más acá en esta hermosa ciudad. Bien, ¿Nico? Bien, feliz. Yo estoy contento, es una ciudad que me gusta mucho, disfruto, tengo muchos amigos y es divino venir a trabajar y darte vuelta y tener el mar. Son unas vacaciones pagas que son hermosas. Nosotros disfrutamos con una obra que venimos haciendo hace un año y estamos tranquilos sabiendo que es una historia de amor tranquila, divina, donde te emocionás, donde es un momento divino. Yo la estoy pasando muy bien. La verdad que sí, que la obra es divina. Bueno, yo tuve la posibilidad de verlos en Buenos Aires. Hicimos una tapa preciosa con Style. Y bueno, por supuesto, los fui a ver al estreno, que me encantó. Te fui a ver a vos también. Y a los actores marplatenses, que está buenísimo también destacar eso, que le den la posibilidad a actores marplatenses de poder compartir el escenario con ustedes. Sí, bueno, no solo la incorporación de Cris, sino de Pablo, Daniel Coelho y Paula Esteves. Que se incorporaron, que vinieron a Buenos Aires a ensayar y cuando llegamos acá ya se las sabían de pe a pa, son recontra profesionales, trabajan hace mucho tiempo acá y toda la técnica también es de Mardel, que es un espectáculo complejo técnicamente porque lleva mapping, proyecciones, muchos cambios de escenografía que tienen que ir a ritmo, a tiempo y unos genios los chicos de acá, la verdad que todos tienen mucha experiencia y vienen laburando hace mucho tiempo. Entonces, que se hayan sumado al equipo fue muy enriquecedor. La verdad que sí. Bueno, la escenografía está prácticamente igualita, salvo por algunas cositas que por un tema de espacio no entraron, pero... Claro, por centímetros encima, porque la boca del escenario que estamos acá en el América es muy similar al que teníamos en el Lola Membrives, pero había cositas que tuvieron que quedar afuera, pero se trató de traer todo, todo y de mantener el espíritu del espectáculo. Bueno, él lo contó varias veces, hubiese sido por ahí más barato para los productores decir traemos la mitad de las cosas, claro. y que vaya. Y sin embargo, la idea fue apostar con todo, venir con todo lo que teníamos y tratar de ofrecer lo mejor que tenemos para dar. Creo que de eso se trata también un poco. Y hablar. Sí. Cristian, ¿y cuántas temporadas ya de Mar del Plata? Esta es la segunda. Yo he venido con Lizzie hace un par de años a hacer una comedia. Hoy, gracias a Dios, a Nico que me llamó hace unos meses a hacer este personaje. Realmente estoy muy, muy agradecido con ellos dos porque trabajaron mucho. Ellos se quedaban después de las funciones a ensayar conmigo, a trabajar el personaje. Fue realmente un proceso muy lindo, que lo agradezco haberlo vivido. Llegamos muy bien al estreno. Es la primera vez que llego tan cómodo a un estreno, tan sabida la letra, tan conforme con lo que veníamos haciendo y confiamos en lo que hacíamos en los ensayos. Y de hecho, quizás lo que viste vos anoche en el estreno, viste esa esencia de lo que nos pasaba a nosotros y viste una función de estreno soñada. Totalmente, así fue. Y lo que les contaba a los chicos es la emoción de la gente. O sea, si bien es una comedia y uno tiene muchos momentos de risa, también vi gente que cuando terminó se fue con la lagrimita. Nico, hay mucho de vos en eso. Tu personaje emociona. Es que es un tipito muy querible, principalmente es un pobre tipito que va por la vida boyando, tratando de ser aceptado, solitario, y le pasan un montón de cosas. Y esta situación de romper la cuarta pared y hablar con el público y empezar, o sea, que contando la historia a ese amigo imaginario que es el público, los acerca, te acerca directamente a este
tipo que es más bueno que el que la hace. Es muy bueno. Y todo lo que pasa es de una dulzura muy linda. Por eso para mí es tan divertida de hacer, porque tengo el permitido de hacer esa comedia donde me puedo jugar un poco. Está la historia de amor, que es la vía principal, y está este momentito donde te podés emocionar viviendo la alegría o la tristeza de este personajito que es muy lindo. A mí me da muchas cosas para hacer y es lo divertido de total. Todo. Yo digo, te lucís porque justamente creo que la gente puede disfrutar ese personaje con mucho acting tuyo, le pones mucho del cuerpo, le pones mucho de Nico, ¿no? Y la gente le encanta, te mata de risa. Sí, me permito hacer esta cosa nueva que es hablarle a ellos. Para mí era lo más difícil. Mirar a los ojos y hablar. Cuando estás haciendo teatro no ves la silueta, sabés que están y lo sentís. Pero poder hablar y mirar a los ojos me relaciona de otra manera, algo que nunca había hecho. Yo aprendí a trabajar y lo primero que me dijeron es no mires a la cámara. Claro. Y romper eso y permitirme hoy, ya teniendo más cancha en eso, pararme y mirar directamente a los ojos a alguien y sabiendo a quién le voy diciendo, me relaciona diferente. Total, y además cómo juegan con la escenografía, ¿no? Porque eso debe ser re difícil en lo actoral. Yo digo, estar parado en el lugar indicado, en el momento indicado, le contamos a la gente que se van a encontrar con una escenografía totalmente diferente por ahí lo que han visto, porque hay mapping, proyecciones. Sí, y es eso, es una coreografía, se vuelve tanto para nosotros como para los técnicos, también es un trabajo en equipo. Me ha pasado llevarme puesto varios caños o un coso por atrás, porque atrás también tiene un movimiento complejo en toda por ahí la etapa de ensayos y demás, y por eso trabajamos tanto en esta previa, porque realmente había que tenerlo bien bien claro, y es eso, salió y todos se aprendieron. Todos nosotros, los técnicos, todo lo que teníamos que hacer. Y la verdad que toco madera, venimos trabajando sin ningún problema y siendo eso, es un relojito que entra la música cuando sale la casa, sí. El departamento y la luz y todo, y es divino. La verdad, sí. Tiene como la estructura hasta de un musical. Ni hablar. Que le vuelve distinto. Bueno, estamos hablando de Departamento de Soltero, que se estrenó en Mar del Plata, que va a estar toda la temporada y que tienen que ir a ver porque les va a encantar. Pero vamos a seguir en el próximo bloque contando más detalles de esta comedia que es lindísima y que aquí estamos con tres de sus personajes. Yo me macropremio, tú te macropremias, él se macropremia. Macropremiate vos también, convirtiendo tus puntos en ahorros, millas, recarga celular, productos y mucho más. Ingresa a Macropremia a través de banca, internet o app Macro y elegí lo que más te guste. Macro, cerca siempre.